cómo va a tratarse ese tema, ese financiamiento, pero sin embargo los especialistas dicen que ya nos estamos endeudando. Es una línea de crédito que ya existía. Es como si uno supiera que tienes un préstamo en el banco disponible, pero no lo has utilizado porque no ha habido necesidad. Entonces ahora ratificaron que está esa línea de crédito en caso de que México la quiera utilizar. ¿Y por qué se la dieron? Pues por la solidez de la economía mexicana. No creo que sea necesario, pero es importante pues que en un momento dado que hubiera una necesidad, pues sepa uno que ahí está la línea de crédito. Entonces, eso resalta la solidez de la economía mexicana y no creo que vaya a ser necesario utilizarlo. Están bien las finanzas públicas, le estamos dando seguimiento puntual, el secretario de Hacienda, evidentemente, pero nosotros tenemos reuniones semanales para darle seguimiento y ya está listo el paquete del 2025, que va a reducir el déficit, por cierto, y también al mismo tiempo se mantienen programas sociales, el apoyo a todos los derechos y también inversión.